Esta semana en Destiny 2, pila noticias, pero también cosas que hacer. Tenemos alineación astral versión leyenda, reino fragmentado versión leyenda, también nuevo caso GM y mucho más. En el reinicio de hoy comencemos con... Hoy, por cierto, más tarde guías de dicho GM, vale, dicho gran maestro, y también de el reino fragmentado solo en leyenda. A menos que alineación leyenda merezca más la pena, me sorprendería si fuese así, pero de cualquier modo, atentos más tarde. Vamos allá. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro hasta las pruebas de Osiris, pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además, ahora contamos con un código de descuento de un 5%, Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trustscore, así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. Comenzando con las novedades, como os digo, tenemos la nueva versión de alineación astral leyenda, ¿vale? ¿Y qué sabemos de esta dificultad? Pues bien, Bungie nos dijo que para empezar el poder recomendado será de 1320, como es de esperar, también añadirán modificadores cada día, ¿vale? Para que nadie se aburra, el armamento quedará bloqueado, ¿vale? Y también nos dicen que habrán una serie de modificadores poseídos en rotación semanal, ¿vale? Y estos son negativa, que hace que los vándalos poseídos invoquen sus escudos con mucha más frecuencia, epitafio, que hace que los combatientes poseídos generen geysers de plaga al morir, sobrecarga sináptica, que hace que tengas radar mejorado y recibas más daño cuerpo a cuerpo, y los modificadores permanentes son campeones de sobrecarga imparables, equipamiento bloqueado e igualado. Ahora, nos dicen que tendremos también un tercer cofre al terminar con esta dificultad, ¿vale? Esa será la mayor recompensa al completarlo en leyenda, por lo que nos dijeron, ¿vale? Y la verdad que me parece poco. O sea, son más probabilidades de obtener el catalizador de Cetro de Ager para aquellos que aún no lo tengáis, lo cual es genial, ¿no? Pero me esperaba un poco más de estas versiones leyendas. Oye, aún tengo que jugarla, pero bueno, eso es lo que sabemos por ahora. Y como no, pronto más info en cuanto le eche unas partidas a ello. Os recuerdo también que este viernes volverán pruebas de Osiris, como no, pero con el laboratorio de pruebas por libre, ¿vale? Que será un nodo independiente que nos permitirá jugar solos contra otra gente que esté jugando sola, ¿vale? Sin encontrarnos con escuadra en ningún momento. Será un matchmaking distinto, ¿vale? Todos hemos jugado solos, pero esto no será lo mismo porque no habrán escuadras, así que la forma en la que encuentra jugadores, hace equipos y demás será distinto. Puede que tarde más, ¿vale? Pero bueno, para eso están las pruebas, para ver lo que tarda en el matchmaking, para ver qué tal las partidas en sí, así que este finde podremos disfrutar de ese nuevo nodo. O no, quién sabe, igual es horrible y bueno, y tienen que hacer mil cambios, pero este finde tendremos ese nuevo laboratorio. Ahora, nada más entrar al juego nos avisan de la nueva dificultad de alineación astral leyenda. Bueno, ya hemos pasado por los detalles y pronto la experimentaremos por nosotros mismos. Luego, además de eso, tenemos montones de novedades en cuanto a festival, porque montones de las cosas, la verdad, están en Eververse y han traído montones de cosas muy recomendadas, así que vamos a comenzar con ello. Y lo más importante, en mi opinión, es la esparro araña. O sea, es que eso es algo con lo que tenéis que haceros esto. Fijaos en esta vaina. O sea, es de hecho más impresionante si la ves en persona, ¿vale? He visto a alguno que la compró con plata antes de que estuviera disponible por polvo, ¿vale? Y la verdad que está muy guapa, es súper sorprendente y merece mucho la pena comprarla. Así que si no la tenéis, haceos con ella. Lógicamente le podréis meter otros shaders, ¿no? Para que se vea mucho mejor que como se ve con el color que viene base. En fin, continuando con el resto de cosas, tenemos el shader vigor reanimado y de hecho habrá que esperar a que cargue. Ahora sí, aquí podéis ver el shader, puede que se vea mejor con otras armaduras, lógicamente. También tenemos la proyección garras, tenemos la esparro araña, ¿vale? Que os he dicho, no sé, esparro araña se llama, vale, ya está. Tenemos también la máscara sombreado de titán, esta la podéis obtener, por cierto, a cambio de caramelos también, si no recuerdo mal. Pero como veis también la podéis comprar con polvo, ¿vale? Y de hecho parece como si fuera un efecto de Borderlands, así más caricaturesco, más cómico. O sea, como de cómic, quiero decir. En fin, mira, no quiere cargar, aparentemente, así que ahí lo dejamos. Luego, en cuanto al resto de ítems que puedes comprar con polvo luminoso esta semana, y os recuerdo, en Today in Destiny, la web, podéis ver todo lo que vendrá durante las próximas semanas. Ya he hecho un vídeo dedicado, pasando por todo el contenido. Pues tenemos la proyección aullante, ¿vale? Que por fin ha querido cargar, le ha costado un poco, pero ahí está. Está bastante guapa, por cierto. Mira que no suelo juzgar proyecciones, pero esa está chula. También tenemos la máscara de calabaza, que está muy guapa. Luego tenemos la nave exótica Desmodus,
que es de uno de los anteriores festivales, al igual que esta Sparrow, la Necrobestia, que por cierto está bastante guapa. También tenemos la carcasa Amalgama de Pedrería, que está chula también, no sé exactamente qué es, pero está chula. Tenemos la Hora del Espectáculo, gesto peculiar, hay que prepararse. Y finalmente tenemos un Baile de las Calabazas. Todo eso en cuanto a los ítems que podéis comprar con polvo luminoso esta semana, ¿vale? Os recuerdo que la próxima semana pueden venir cosas que os gusten más, así que checad el vídeo que os hice, pasaos por Today in Destiny, ¿vale? Para echarle un vistazo a lo que vendrá las próximas semanas. Ahora, como no, más páginas que conseguir en el libro, si aún no las tenéis todas. El evento continúa, ¿vale? Y durará esta y la próxima semana, ¿vale? El evento termina, de hecho, el 2 de noviembre, terminará el 2 de noviembre, así que básicamente aprovechad esta y la próxima semana para farmear. En cuanto a los desafíos, tenemos dulces de luz de Eva, que os piden recoger un tanto por ciento de golosinas. Zabala os pide 8 contratos de vanguardia, 8 de crisol para Shax, 8 de la armería para la armería, y por cierto, enseguida vamos a ver las armas que nos ha traído. También tenemos los hito de profecía, 8 contratos de gambito para el nómada y 5000 puntos de experiencia para Hawthorne. Si nos vamos a destino, como no, tenemos la alineación astral en versión leyenda, vale, ahí podéis echar un vistazo a los modificadores de hoy. Podéis pausar un segundo si queréis. O veis, el especialito de hoy sería empatía. Y también, por cierto, tened cuidado con lo de tierra calcinada, suele ser los que más odio. Luego, si sí, esto viene a ser lo único que tenemos en cuanto a poderosos aquí. Y por cierto, déjame comprobar si al menos da hito. Es que me parece bastante triste el tipo de recompensas que nos ha dado. No es común, o sea, qué cutre. La verdad, sí. Luego tenemos los sectores, cámara de estrellas de luz leyenda, ¿vale? Que recompensa con pecho. Y también tenemos Bahía de los Deseos en maestro, que recompensa con guantes. Si nos vamos a Europa, esta semana tenemos el desafío exosimulación supervivencia. Tenemos el desafío de la EXO, que os pide completar, bueno, derrotar a 100 enemigos afectados por estasis. Varys os pide completar 8 contratos de Europa. Y tenemos la cacería imperial, la sacerdotisa oscura. Sus poderosos, su sitio, y también los poderosos de Cripta de la Piedra. Suerte si andáis buscando ojos del mañana, igual que yo. Luego, como no, tenemos a Cámara de Cristal con su dificultad maestra. Al principio os he comentado cuál es el desafío, ¿vale? De los celadores, ¿vale? Y el cómo funciona y la recompensa, si os interesa. Al margen de eso, en Gambito, como siempre, os podrán completar 3 partidas. Suerte para que sean victorias, para obtener ese hito. Cuanto a asaltos normales, nos podrá completar 3 con quemadura de arco durante la semana para el hito. Tenemos los campos de batalla, sus recompensas poderosas, como no. Los ocasos normales, sus recompensas, como no. Y el gran maestro, ¿vale? Y bueno, los ocasos esta semana son siniestro del éxodo, como os he dicho antes. Y las recompensas son precio sombrío y la cómica. Antes os mostré imágenes en caso de que las hayáis saltado. En la zona muerta europea tenemos Heraldo y su recompensadito, como no. Y sí, me parece que sí, era lo único que tenemos aquí, no tenemos sectores. Y casi terminando, tenemos el presagio y sus recompensasito en costa enredada. Y bueno, en el caso de que vayáis a hacer el ley cuervo, os podría derrotar a 5 furias esta semana. Y luego en el CLM tenemos anulación en Europa esta semana, y el reino fragmentado, ruinas de la era, que también podéis acceder en versión leyenda, vale. Muy pronto, de hecho, subiré una pequeña guía mostrando cómo completarlo solo y sin morir. Y luego, al margen de eso, tenemos nuevos desafíos. Dejad que pase por ellos rápidamente antes de continuar con las novedades, porque aún hay más, vale, así que sí, atentos. Esta semana, la semana número 8, damn, he hecho todos los pinches contratos, damn, casi, o sea, los desafíos hasta la semana 8, en fin. Esta semana 9 tenemos ataque astral, que nos piden derrotar un tanto por ciento de enemigos con automáticos y cuerpo a cuerpo. Nos dan más si es en alineación astral. Tenemos este, que nos pide completar con dificultad leyenda, no problem. Bueno, ya veremos. También este nos pide ganar 20 rondas, no partidas, sino rondas en las pruebas. Como veis, os da una arma de las pruebas de Osiris, pida experiencia, polvo, así que nice. Tenemos este otro, que nos pide completar partidas de gambito con las distintas subclases, vale, 2 de arco, 2 de vacío y 2 de solar u estasis. Este otro nos pide un tanto por ciento de enemigos destruidos, eliminados, con cinéticas, energéticas y destructivas, ¿vale? Dan más progreso si derrotáis campeones, ¿vale? Así que si os ponéis a farmear el ocaso, por ejemplo, igual lo hacéis rápido. Aunque, bueno, no es tan fácil. Luego, con la guía, sí, atentos a luego. Y finalmente tenemos simbiosis elemental, que os pide 2 asaltos con arco, 2 de vacío y 2 de solar o estasis, de cualquier tipo, ¿vale? Simplemente asaltos. Así que ahí los tenéis, los de esta semana ya penúltima, ¿vale? La próxima semana número 10 es al menos la última en cuanto a desafíos, y nos traerán, creo que los últimos 4. Parece que eran 4 los últimos. De cualquier modo, atentos a ello. Casi terminando, el armero nos ha traído el revólver séptimo serafín, ¿vale? Con el que podéis generar células del estratega. Eso está genial. Las ventajas que ha traído hoy no tanto. Os recuerdo que cambian todos los días a la hora del reinicio, así que atentos. Luego tenemos trabajos y fatigas.
Ahí tenemos las ventajas. Cumple deseos. Tenemos hambre constante. No está mal el automático. No están del todo mal las ventajas. Tenemos malos presagios. Quien usa preparación del terreno, nunca voy a parar de quejarme de esa ventaja porque es horrible. Y tenemos tarántula. Si necesitas un lineal con daño de arco, este no creo que sea el tuyo, no con esta ventaja. Preparación del terreno, es horrible. Espérate a otro día y ahí sí, cómpralo. Dicho eso, ahí tenéis las armas. Y casi terminando el armero, nos ha traído el revólver séptimo serafín, ¿vale? Con el que podéis generar células del estratega. Eso está genial. Las ventajas que ha traído hoy no tanto. Os recuerdo que cambian todos los días a la hora del reinicio, así que atentos. Luego tenemos trabajos y fatigas. Ahí tenemos las ventajas. Cumple deseos. Tenemos hambre constante. No está mal el automático. No están del todo mal las ventajas. Tenemos malos presagios. Quien usa preparación del terreno, nunca voy a parar de quejarme de esa ventaja porque es horrible. Y tenemos tarántula. Si necesitas un lineal con daño de arco, este no creo que sea el tuyo, no con esta ventaja. Preparación del terreno, es horrible. Espérate a otro día y ahí sí, cómpralo. Dicho eso, ahí tenéis las armas.